Oh my fucking god. Que no sé silbar. No sé silbar. No sé silbar. Lo pilláis. Bar is bullshit. Bueno, hola. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, estoy aquí con mis nuevas gafas. Claro, llevo muchos días aprendiendo a silbar, pero es que no puedo. Realmente, ¿qué coño sigo haciendo con las gafas, tío? Bar is bullshit. Y bueno, pues ya estoy aquí. Bueno, ahora haré la presentación y todo eso, que sé que os gusta, sé que os mola. Pero bueno, me acerca, coño, ¿qué coño hago? Es un vídeo y... ¿Y qué pasa, chavales? Aquí hay un nuevo vídeo. Y bueno, hoy os traigo un nuevo vídeo de... Joder. Fortnite Battle Royale. Y bueno, sí, estaré diciendo, Aleo, ¿qué haces subiendo a Fortnite? Que tu canal de diseño, que tío, que qué haces, si eres un vendido, solo quieres las visitas, solo quieres las views, easy money, easy comida, tío. No. Porque mira, obvia, yo tengo aquí en mi pared, aquí tengo cosas, y ahí están las ideas. Esas son las ideas. Y ves que aquí pone esto, porque esta es la idea que tengo y es la última que tengo. Pero tengo ahí tres ideas más para hacer. ¿Y por qué quieres hacer la idea de Fortnite? Por las visitas, no, porque ahí hay vídeos que... ¿Qué coño estoy haciendo, tío? Porque ahí hay ideas que me van a dar muchas más views. Entonces yo lo hago porque ahora me apetece grabarlo y creo que es el buen momento para grabarlo. Porque en Fortnite han metido el playground este, que es como el patio de juegos, para hacer lo que quieras. Y hoy vamos a hacer mi logo en Fortnite Battle Royale. La última vez lo hicimos, pero hubo un problema, no pudimos grabarlo. Mucho me dijiste que no lo hice. Clickbaité la miniatura muerte, las cosas como son. Y claro, yo me siento mal. He recibido... Claro, yo en sí, mi autoestima, estoy fatal, estoy hundido moralmente, me siento mal, llevo con un estrés diario por eso mal, duermo mal, camino mal. Y bueno, es que no puedo seguir con esto. Entonces, claro, yo tengo que hacerlo. Por ejemplo, vamos a ver los comentarios del último vídeo. Nada más, el primero, hace dos semanas. Claro, viva el fucking clickbait. Segundo comentario. Pusiste primer intento haciendo el logo. Se escribe haciendo. Este de Juan Vernola. También es un puto crack. ¿Dónde está el puto logo? De Daboca. Por eso no subes de suscriptores. Por el clickbait. Se nota que no sabes nada de Fortnite. De Fortnite. Que yo no sé nada de Fortnite. Y me escribe Fortnite Fortnite. Mías Santi López. Como podéis ver, yo estoy destrozado, amañado, desigualado tras leer estas críticas. A mí me puede, yo es que no, claro. No sé qué persona en el mundo podría sobrevivir a estas críticas tan duras, tan directas, tan severas. Y de gente con un nivel de coeficiente intelectual tan alto. No lo sé. No lo sé, de verdad. Pero por eso, hoy vengo aquí a no clipaitear, ¿sabes? Hoy vengo aquí a ser un youtuber humilde. Yo no voy a pedir likes, pero si vosotros queréis dejar un like. Es que no cuela, ¿no? Vale, es que quiero, también quiero un poco de like. Pero bueno, hoy estamos aquí para cambiar eso. ¿Y qué coño lo vamos a cambiar? ¿Ya me estoy metiendo en Fortnite? ¿O voy a pasar con esto para que veáis? Toma ya aquí la cámara de Fortnite. Estos son los números de suscriptores que tengo en Twitch. Mi Twitch estará en la descripción por si queréis pasar algo directo de Fortnite todos los días. Así que nada, estará en la descripción, pasaros y dejar un like. Aquí estos son los top donadores que, bueno, son cosas de Twitch, ¿vale? Simplemente fijaos en mi cara aquí, en mi experiencia de juego. Y bueno, pues lo que vamos a hacer es simplemente jugar al patio de juegos. Vamos a jugar al patio de juegos. Vamos también a hacer el sketch del logo. El logo sería tal que así. Algo así sería el logo, ¿vale? Esto sería en 3D. Entonces lo que hay que hacer es dividirlo en cuadraditos del Fortnite. Para eso va a ser esto una rampa. Esto otra. Esto otra. Esto un cuadradito. Vale, ahora esto será otro cuadradito intermedio. No, estos son dos cuadraditos intermedios. Entre estos dos, dos cuadraditos. Otro cuadradito aquí. En teoría, vamos a necesitar mucha madera. Vale, vamos a caer. Estamos ya en el autobús de Fortnite Battle Royale. Y lo que vamos a hacer es caer y coger materiales.
¿Cómo lo tengo pensado hacer? No tengo ni puta idea. Yo espero que salga bien, confío en mí mismo y a ver si puedo. Y si puedo, pues bueno, buen contenido para vosotros. Y no tengo que clickbaitear la miniatura, ¿no? Suficiente, tenemos 53 minutos para actuar. Y bueno, pues esperamos que nos dé tiempo, ¿no? En Balsa Botín, en Balsa Botín es un buen sitio para hacer el logo, ¿eh? Vale, sí, lo veo, aquí, aquí va a ser el logo. Vale, vale, vamos a hacer la pasarela para el logo. Vale, suficiente, ¿no? Vale, ahora, una, dos, tres, cuatro, cinco. Cuatro, cinco. A ver, empezando, ya tenemos esto de 12, ¿no? Tenemos esto de 12, lo vamos a hacer con paredes, ¿vale? Y mirando hacia allá, es decir, que el fondo esté el lago, que está muy chulo, ¿no? El lago es un lago de clickbait. Subo aquí una. Y aquí hace como esto aquí, como bimba. Y yo, ¿quién me está dando el teléfono? ¿Qué coñazo soy? Pero así no es, ¿no? No, es para el otro lado, vale. Para el otro lado. Vale, más o menos se empieza a ver el logo. A ver, es que no se ve con mi cámara, pero más o menos así. ¿Veis? Se ve. ¿Qué pasa? Que ahí, esa esquina, creo que quedaría mejor si hago una rampa. Es decir, así. Vale, sí, queda mucho mejor. Vale. Ya vamos teniendo el logo. Ahora lo que vamos a hacer es son las paredes. Esto va a ser lo chungo porque... Vale, tres. Me gusta. Dos, tres. Esta. Tres, es decir, tres y una para allá. Cuatro. Cinco. Vale, voy a ver cómo va. Buah, chungo, es bastante chungo. Un, dos, tres. Vale, sí, va bien, va bien, va bien. ¿Vale? Vale, sí, va bien. Lo que pasa es que eso tiene que ser una, un triangulito y eso tiene que ser esto. Vale, genial. 44 minutos. Llevamos un tercio del logo. Un cuarto del logo hecho. Hace pío, pío, pero es Lora. Tú la tinculazo de un canario lobo. Ella es mi musa, como puede abusa. Llama guagua al bus, ya no tiene excusa. Ya no pierdo el tiempo, gasto la hora. Fresco donde quiera, como una cantimplora. Ella es mi musa, como puede abusa. Llama guagua al bus, ya no tiene excusa. Porque me gusta la Lola, ahora me llama Lolo. Hoy se hace la loca, mañana me dice hola. Hoy le salgo al escenario sin camisa y chola. Y gasto la hora mirando como le molo. Puedo hacerte lo más suave, pero sale solo. Yo soy el más italiano, pero no lo sabe. Vale. Puedo ser el mexicano y me lo voto padre. Pero no mames, cabrón, no mames. Estoy buscando tus dolores. Pero... Ay, a ver, vamos a ver qué tal. Debería de ir por el centro. Vale, chavales. This is going well. Esto está bien, esto está yendo fantástico. Es más, creo que esa parte la deberíamos dejar ya porque ha sobrepasado la línea del centro. Y es más, creo que me voy a suicidar y voy a ir en busca de alguna llama. Vale, ha tocado todo Varsheet. Todo Varsheet, literal, ¿eh? Nos quedan media hora, vale, hemos gastado la mitad del tiempo. ¿300 madera eso? Hostia puta. Hostia puta, que esto hace la partida, ¿eh? Pues tenemos 21 camas elásticas. Podemos derrochar un poquito. ¿Qué sucede si esto cae en una cama elástica? Vamos a ver, ¿eh? Atentos, cazadores de mitos con Aleo. ¡Mira el logo! ¡Qué bonito que es! Haters, que no lo iba a hacer, que soy un tirado de la vida, que youtuber de estos ahora, de los que necesitan mentir en los títulos para conseguir visitas. Mira, ¿eh? ¿Cómo que mentir? Está ya la mitad y quedan todavía 32 minutos. Ah, no pasa absolutamente nada, ¿no? Esta vez tres para arriba y ahora el cuarto. El cuarto es un diptongo. A lo que siempre querías tú. Veo, veo que ve. Sé que empieza por ir. Me cruzaba los pies para ser el gurú. Voy a contar hasta tres. Vale, 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 queda... Vale, 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 muy vale, ¿eh? Muy vale. Muy vale ahora mismo. Todo lo difícil lo hemos conseguido. Ahora lo que tenemos que hacer es hacer el punto del medio. Que también es bastante difícil. Nos vimos
fuera de la sala de espera. Evolución, gusanos de seda. Nos vimos cerca de deshumanizarnos. Involución, el hombre y el sistema. Cuánto tiempo consumido, nos comieron los problemas. Cuántos marineros se han perdido por oír sirenas. Cuántos delincuentes han huido por oír sirenas. Cuántas noches yo comí. El logo está terminado, el logo está terminado. No os lo voy a enseñar, no os voy a enseñar porque voy a hacerle la introducción que se merece al logo y vais a verlo. La presentación está hecha. Vamos a subirnos a un sitio alto para que veáis y apreciéis el arte. Y en 3, 2, 1, vamos a ver mi logo en Fortnite Battle Royale. ¿Lo pilláis? Es como, operáislo y no, es otra cosa. Muy, un poco mal, pero bueno, da igual, no pasa nada. El sol está saliendo, la iluminación se está arreglando y detrás nuestra tenemos, aquí arriba que se me ha, no he podido tapar, pero detrás nuestra tenemos nuestro logo. Vamos a esperar a que el sol suba y con un simple botón vamos a ver el logo. Una hora, como estáis viendo ahí, que faltan 5 minutos preparando esto, preparando este vídeo, preparando todo. Chavales, dejad un like, suscribiros al canal. 3, 2, 1. Taratachan, tan tan. Mi precioso logo. Vale, vamos a... voy a hacer así para hacer una captura. Ahí lo tenéis, chavales. Ahí lo tenéis. Se ve, ¿no? Se ve. Pues nada, este ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Yo he acabado. He hecho mierda haciendo esto. Mi cabeza ha explotado al hacer esto. Mirad los cálculos de Einstein que he hecho aquí. Pero bueno, si os mola esto, si os mola que haga el logo de otra persona, que haga el logo de alguna empresa, de lo que sea, decídmelo, apoyadlo con un like, con un comentario, seguidme en Twitch, Instagram, Twitter, yo lo agradecería muchísimo. También deciros que he subido una foto a Instagram, ¿vale? Ir a Instagram, dejar un like. Y bueno, chavales, esto es todo. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Me voy a echar una siesta porque soy andaluz. Bueno, adiós, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Just made me